Hola, muy buenas. Hoy empezamos una nueva aventura. Trata de un niño que entra dentro de un búnker nazi abandonado de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a empezar este Paradise Lost. Vamos allá. Estamos en un invierno nuclear. Los nazis en la Segunda Guerra Mundial lanzaron misiles nucleares y Europa está, o parte de Europa, está, pues en un invierno nuclear. Negación. Vale, ya estamos dentro del búnker. No sabemos cómo hemos llegado hasta aquí. A lo mejor nos lo explican más adelante. Nie płacz, synku. I'm scared of the dark too. This is how we fight it. See? Now mommy's going to make it all warm and cozy, and you tidy up your toys, okay? It'll be warm in no time. Nobody likes when it's cold, right? Maybe when you're big and strong, the winter will go away. What do you think? Yeah, that's what I thought. There's no way of knowing. We just have to take it day by day. Did I tell you how brave you are? Well, even if I did,
I don't say it enough. You think I'm boring, hmm? But that's what being a mom is all about. Being boring. Time to sleep, little one. No matter how dark the night, the new day sun will rise. Pamiętajote. Uf, este juego tiene pinta de que se toma las cosas con calma. Va a ser lenta la historia. Tiene pinta. Bueno, volvemos al búnker. Y me imagino que el juego estará lleno de flashbacks. Explicándonos cómo ha llegado el niño aquí y el por qué. No creo que se haya encontrado el búnker porque sí. Caminando por ahí, por las calles. Vale, todo está intacto. Aparte del frío y... Pero todo parece como si lo hubieran abandonado de manera inmediata. No han recogido nada. A ver, ¿qué hay aquí? Me temo que la moral sigue decayendo. Algunos hombres se están inquietando. Sospecho que algunos de ellos se han dado cuenta de que su Oberlaune, que no sé lo que será, teniente puede ser, sabe tan poco como ellos. Entiendo que nuestra misión es secreta, pero también seamos, quizás seamos la unidad mejor equipada de todo el ejército alemán y aún desconocemos nuestro objetivo. Contamos con una variedad, con una verdadera montaña de fusiles, morteros, granadas, misiles, contadores Geiger y maquinaria de vanguardia que nunca se ha probado. Incluso tenemos un sistema de comunicación avanzada, pero sin señales de transmisiones entrantes. ¿Cuándo llevaremos la lucha al enemigo? Vale, ni siquiera los nazis saben por qué están aquí. Ay, ¿qué hay por aquí? A ver. ¿Tengo un mapa o algo? No. Ah, no va creándose ningún mapa. Pero por aquí, ¿dónde viene? Espera, espera. Es que vi antes aquí, una puerta. Informe de vigilancia, 16 de abril del 1960. Las coordenadas... Fui enviado al piso 0 a las 9:42 para vigilar la escotilla 61B, la entrada del extremo norte del refugio. Al llegar a la puerta del refugio vi, como siempre, que nada había cambiado. La puerta estaba sellada y no me encontré con ningún intruso. Eso finalizaba mi informe diario, que por supuesto nadie se molesta en leer. El piso 0... no sé si el piso 0 se refiere al, pues al último piso de todo, al más profundo, o es el primero, el que está más arriba. Vale, a ver si podemos encontrar... No sé si este juego tiene objetos para guardar, tiene inventario. No veo que tenga inventario ni que tenga nada. Mira, una ametralladora para defender la puerta del búnker. Ni siquiera me deja correr. Camina un poquito más rápido. Pero no parece que pueda correr. Mira, ahí está la ametralladora congelada. Vale, sigamos. Vale, un montón de cajas. Un montón de barriles aquí. Más cajas. Está claro, se fueron de manera inmediata sin recoger nada. Ay, a ver. Otro flashback. What was that? What happened? Is everything all right? Se cayó. Bueno, pues se cayó. Voy a poner que se cayó. Is the rotor, mom? It fell. Is it broken? We can't fix the generator without it.
Don't worry. We should have a spare one somewhere. Mom? Who's this? It's no one. Do you understand? It's no one. No sé, será el padre. Tampoco sabemos si el padre está o no está. Vamos a seguir. Ya nos enteraremos más adelante. Por aquí no puedo ver nada, ni recoger, ni nada por el estilo. Palancas... Aquí parece que hay algo, sí. Ah, esta será la palanca que enciende las luces. Vale, mucho mejor ahora. Vale, ¿esto será para apagar la alarma o qué? Porque es que menuda pesadilla. Sí, por fin, menos mal. ¿Y esto? Encenderla. Ah, se puede encender y se puede apagar, vale. No la voy a dejar apagada porque menuda pesadilla. Imagínate todo el juego entero. A ver... Nada, por aquí nada. Pues vamos a salir. Menudo búnker tenían. Hasta una vía de tren. Un tren aquí. Y todo esto bajo tierra. Esto será el ascensor, ¿verdad? Sí. Sí. Vale, el tener que ir caminando tan lento... Bueno, ahora va un poquito más rápido. ¿Y aquí? ¡Ah! Vale. Ese cero será el piso cero que decía antes el informe. Y estaremos... Esa foto se hizo en el piso 4. Entonces, la madre estuvo algún día aquí. En este búnker. Y a saber quién es el hombre. Vale, a ver qué más tenemos por aquí. Vale, a ver qué tenemos. Tenemos los vagones por aquí, por aquí nada. A ver. Un periódico. Sí, parte de un periódico. Pero está en alemán y no entiendo nada. Por aquí. A ver, puedo abrir esta maleta. Querida abuela, no vas a creer quién está comido en el tren. Greta Müller. ¿Quién es Greta Müller? Escuchamos su disco hace poco, vale, una cantante. Es muy elegante. Ojalá pudiera hablar con ella.
pero tiene su propio vagón y nadie puede entrar. También hay un caricaturista del periódico que siempre lees. Hasta me hizo un dibujo del Führer, pero creo que dibujó a Göring más delgado de lo que es. Es un honor compartir el tren con tantas personas talentosas. Lamento mucho no haber podido despedirme. Vinieron cuando no estabas y fueron muy impacientes y groseros. No me los había imaginado así, pero al menos prometieron entregarte esta carta de despedida. Espero que estés bien. No sé, parece que querían escapar en el tren. Si llevaban a personalidades tan importantes, ¿sería que querían escapar a algún sitio? Llevaban a todos a alguna parte. A ver, tenemos derecha e izquierda, tenemos el tren. Vamos a ver qué hay por aquí. Otra maleta. I'm leaving, do you hear me? And you're not going to stop me. Hala, el niño se escapa. I don't want to spend my whole life here. Mamá? Mamá, ¿estás bien? Mamushu? Ay, que la madre se muere. Vale, vamos a ver qué más. Señor, ¿cómo es? Padhaver, me dirijo a usted porque debo pedirle un favor. Entiendo que ya no me corresponde intervenir, pues todos mis bienes terrenales son legalmente suyos. Pero espero que me conceda este último favor de todas maneras. Estoy seguro de que lo primero que piensa hacer es talar el haya del patio. Sin embargo, una familia de mirlos ha construido su nido ahí. Por favor, asegúrese de cambiar el nido de lugar antes de talar el árbol. Postdata. La última vez recordaré comprar un boleto de tren a alguien que se me asemeje. No nos parecemos en nada, sin mencionar la foto de su pasaporte. Lamentablemente, usted era la única persona que conozco en toda Baviera a la que le otorgaron este boleto. Vale, o sea que le dieron... claro, no podían evacuar a todo el mundo. Le dieron pasajes a ciertas personas y este le compró el boleto al señor... a este señor. Vale. Está claro, entonces estaban... estaban evacuando gente por alguna razón. No sé si tendría que ver con que iban a lanzar los misiles y querían evacuar a todo el mundo antes de lanzarlos o qué. A ver, ¿qué es esto? Espíritus. Vale, y no me lo puedo llevar. Aquí no me puedo llevar objetos. Este juego no parece que te pueda llevar objetos. Vale, puedo bajar por aquí. Pero está el otro lado del tren. Vale, vamos a ver. Por allí. Parece un puesto de control, pero es que yo, más antes de nada, voy a ver qué hay al otro lado del tren. A ver, por aquí, esta parte es nueva. Todos los colonos, les informamos que solo se permite una maleta por persona en Gesellschaft.
todas las pertenencias adicionales serán retiradas al llegar. Esta regla ha sido puesta en práctica por la Oficina de Raza y Asentamiento de la CSS. No habrá excepciones. Bueno, una maleta por persona. Vale, una taza. Si no puedo recoger objetos ni leer nada, ¿de qué me sirve? No sé, coger una taza. Vale, aquí no hay nada más, no hay ninguna salida ni... Solo estaba el texto este. Pues la salida está en el otro lado. Vale, eso ya lo vi. ¿Puedo entrar aquí? Hay dos palancas. Habrá una manera de entrar por allí. Vale, puedo accionar una de las palancas, pero antes... Aquí hay otra palanca. Vale. Primero voy a leer esto. Estimado Leopold, muchas veces le recé a Dios para que me hiciera ignorante, para que me cegara y así no viera lo que claramente está enfrente de mí. Solo soy un maquinista que hace lo que le dicen, pero en mi corazón siempre supe que siempre llegaría el día en el que tendría que pagar por todos estos años de hacer la vista gorda. Lo que me duele aún más es que ha llegado el día y tú eres quien debe sufrir las consecuencias, no yo. Hoy pierdo a un amigo. Y no puedo evitar preguntarme si las cosas deberían ser así. Quizá, si hubiera encontrado el valor de cuestionar mis órdenes, habría sabido que este era nuestro último viaje juntos. Te saludo, mi viejo amigo. Lamento mucho que haya tenido que terminar así. Vale, a ver, tenemos dos palancas. Pues lo único que podemos hacer es intentar probar cada una de ellas. Vale, baja. Esa sube la plataforma. ¿Y esta qué hará? ¿Bajará la plataforma o qué? No ha podido hacer nada. En principio no parece que haya hecho nada. Leopold se llama la... este tren. Y el otro no hemos visto que tenga nombre. A ver, ¿podemos subirnos al tren? No. Aquí hay otra palanca. Vale.
Vale, este baja a la plataforma. Wow. Es enorme. Es toda una ciudad entera. Bueno, vamos a ver. A ver por dónde puedo salir. Vale, por aquí. Por aquí no sé si habrá algo. No, no hay nada. No puede pasar. Vale, tenemos... Eso es un botón que será para abrir esta puerta. Pero antes voy a ver si hay algo por aquí. A ver... Aquí, aquí hay algo. Un oso de peluche. Que es lo mismo que la taza. Está ahí, ¿vale? No se puede hacer nada. Es cogerlo y soltarlo. No entiendo eso del juego. Y hay un montón de huellas. Ay, no es el botón de la puerta. Aquí. ¿Se puede hacer algo? Sí. Vale, ahí se abre la puerta. Vale, aquí es el niño cuando se escapa. Lleva una máscara... Una máscara... Ah, no sé si es una máscara antigua, es que no sé qué le servirá eso. Porque eso debe... Para protegerse de la radiación, seguro que no. Esta es la madre. Sí. A ver... Le voy a decir que estaré bien. So... See you, Mom. El niño ya se iba a escapar, pero esto, obviamente, esto ha sido la punta para irse. Vale, a ver, por aquí... No, no creo que pueda subir, ¿no? ¿Sí? No. No puedo seguir por aquí. Ya estamos en el... En el piso 1.
En teoría tenemos que llegar al 4, que es donde está la foto. Bueno, vamos a mirar. Sí, vale, el 4, sí. Vale, podemos ir por allí, por aquí, y no sé si por ahí también. Sí, por ahí seguro que también. A ver, vamos a entrar aquí a ver qué hay. ¡Qué lujo! Mis queridos Anya y Bartek, en el tren no pude dejar de pensar en sus caritas tristes. Las lágrimas que derramaron al despedirse destrozaron el corazón de su querida madre. Pero recuerden que este no es mi primer viaje y saben que siempre me apresuro para volver a casa con ustedes, mis pajaritos. Esta vez me presentaré en un lugar muy especial, así que esperen un regalo maravilloso cuando regrese. Aún mejor, díganle cuál sería su regalo ideal y haré todo lo posible para conseguirlo. Anya, recuerda cuidar de tu hermanito. Nos veremos muy pronto. Los quiere mamá. Recuerden que siempre pueden ver una de mis grabaciones si quieren oír a mamá cantar. No creo que sea la grabación que escuchamos antes. Aquello no era una canción. Era una plegaria, no una canción. Bueno, vamos a seguir. Y no hay nada. Estos serán los dos hijos que hemos visto. Un violín. Y si está en una caja fuerte, tiene que ser valioso. Aquí es donde estaba la cantante que dijo antes. La cantante que estaba en... ¡Uy! Otra vez el espíritus. Sí, Greta Müller, ¿ves? Esta es la cantante que hablaban antes en la carta. Este era su vagón. Solo para ella. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Vale, si puedo ir por ahí, quizás es que por aquí no pueda ir. A ver. Estar atascado. No. Sí, puedo ir. A ver, dime que puedo salir otra vez. No, no puedo. Tenía que haber ido por el otro lado antes. Pero claro, nunca se sabe. En estos juegos nunca se sabe por qué camino deberías ir. Edelweiss. Como una semilla crecemos bajo tierra, en esta tierra alemana fértil. Crecemos altos y florecemos en julio, como la Edelweiss. Una pequeña Edelweiss, mi pequeña Edelweiss, hermosa, noble y blanca. ¿Esto qué es, una canción? Puede que este sea un hotel donde se vayan a quedar, a ver. Vale, aquí es donde pedían las invitaciones esas que vimos antes. Que solo se las daban a ciertas personas. Así, aquí te lo dice todo. Tienes que tener la invitación, tienes que estar sellada y solo puedes llevar... Supongo que solo podrás llevar una maleta, como decían antes. Serán las normas.
Vale, a ver qué es esto. Un tanque de juguete. De hojalata. Y esto es lo mismo que vimos antes. No sé si esto es un hotel donde se iban a quedar todos, o es una zona de transición hacia donde los iban a llevar al final. Vamos a ver. Para ingresar a Gesellstaff, siga estos pasos. Prepara su Ausweis, que será el pasaporte, el... Haga fila en la ventana, dale al empleado su Ausweis para que lo selle, tome su documento de identidad sellado y diríjase a la entrada de forma ordenada. Escanee su Ausweis sellado en la consola de ingreso. Su Ausweis sellado es su boleto de entrada a Gesellstaff, que es donde iban a ir. O sea que no es aquí, supongo. Mira, eso es un boleto, ¿no? El Ausweis, creo, ¿no? A ver. No me deja leerlo. Ah, mira, el primer objeto que recoge. Ah, será para poder... Claro, decía que había que pasarlo por una máquina para poder seguir. Esta será la máquina, y aquí hay que pasar el... Este... A ver... Sí, aquí está. No, me lo ha rechazado. ¿Por qué? Porque no está sellado. Parece que no está sellado. Bien, ¿puedo buscar algún sello o algo así? Una pipa. Reglas y normas para los colonos, sujetas a correcciones por parte de las autoridades civiles o, en caso de peligro inminente, militares. Los colonos deben, tras ingresar, someterse a todas las vacunas no aplicadas hasta la fecha. Viruela, cólera, tuberculosis, tifus, tosferina, difteria, poliomielitis, sarampión, plaga. Trabajar con diligencia y ayudar a los necesitados. Educarse cerca de la profesión elegida relevante para su vida tras el refugio. Cuidar su salud. Realizar deporte, evitar fumar y beber y asistir regularmente a las citas médicas programadas. Informar a las autoridades sobre cualquier irregularidad, caso de derrotismo o elemento sospechoso o inusual. Transmitir al comandante las ideas para mejorar el funcionamiento de la colonia. Mantenerse dentro de las áreas autorizadas, que representan el 90% de la superficie de la colonia. El ingreso a zonas restringidas sin un pase será castigado con la muerte. Severo. Muy severo, vale. Entonces lo que necesito será sellar el pase. Vamos a ver si encontramos algún sello. Ahí está. Ese es el pase, sellarlo. Y lo que yo creía... A ver... Vale, eso puede que sea la máquina para sellar, no una maleta como yo creía. Ah, ahí está, aquí está. Venga. Está atascado, normal. Bueno, y la tinta todavía pinta, ¿eh? Vale, ya está el sello puesto. Venga, a ver ahora si me lo acepta. Ah, ahora sí. Vale, ya no puedo volver. ¿Qué es eso? Aquí no hay nada, por aquí.
Un ascensor. Vale, ahora voy para allá. Una revista de moda. Nada, ni siquiera puedo poner música, nada, no se puede hacer nada por aquí. Así que me voy al ascensor. Directamente al piso 4. Llegaré tan rápido, me extraña. Vaya, ahora el 2. No. Ira. Segundo capítulo. Uy, esta mitad. Qué peligro es esto. Como baje el ascensor mientras está subiendo. Vale, tenemos... Bueno, primero por aquí. A ver si hay algo. Nada, por aquí nada. Misiles. No sé si son reales o... Sí, tiene pinta de que son de verdad. Vale, estamos en el segundo piso. Otra vez, para comparar la foto. Vale, tenemos que llegar al cuarto. Estimado coronel, acabo de recibir la propuesta con las pautas de entrenamiento para el programa de Guardia Nacional del Tercer Reich, destinado a preparar niños para alistarse en la Volkswaffe. Quien la redactó es el tal comandante Horkoschit. ¡Qué nombrecitos! Dudo sinceramente que dicho comandante... Korchit alguna vez haya conocido a un niño. Quien lo haya hecho jamás incluiría puntos como cargar balas en un fusil para desarrollar la coordinación en un programa para niños de 5 años. ¡Hala! Solicito enfáticamente que rechace este programa y cree otro con la ayuda de psicólogos del desarrollo humano. Ellos podrán utilizar conocimiento experto sobre las capacidades mentales y motrices de los niños en distintas etapas de desarrollo, y a diferencia del comandante, Korchik tendrá una idea de que constituye una pedagogía adecuada. Vale. Mira, ahí está el niño. Qué brutito. Vale, ahora por aquí estaba abierto, ¿no? Sí. ¿Esto qué es? Ah, se ha abierto aquella puerta. Vale. Pero primero voy a ver qué es esto. Solo para los ojos del Führer. Debido a que la Unión Soviética continúa siendo nuestra enemiga y no sabemos cuánto tiempo Estados Unidos mantendrá su neutralidad, nuestra prioridad debe ser fabricar grandes cantidades de armas nucleares.
desarrollar un método para enviar dichas armas a largas distancias. Si somos incapaces de completar ambos puntos y no destruirnos y no destruimos a los enemigos del Raid, debemos prepararnos para el plan B, es decir, incapacitar temporalmente al enemigo con todo el arsenal nuclear disponible, refugiar al Volk y prepararlo para la batalla final. Los siguientes son los elementos principales: terminar de trabajar en el programa Der Intelligence lo antes posible, construir una red de búnkeres a prueba de radiación y aptos para más de 15 años de habitación. Esto es esto lo que estaban haciendo. Sí que estaban llevando gente a búnkeres porque lo que querían era pues lanzar bombas nucleares, y como sabían que iba a estar todo radiactivo, pues meter a todo el mundo en búnkeres. Preparar un arma nuclear táctica, preparar planes para evacuar a los miembros más valiosos de la sociedad, justamente esto. Cuando el enemigo se acerque al territorio del Reich, evacuar a dichos ciudadanos hacia los búnkeres, atacar al enemigo con todo el arsenal nuclear disponible para incapacitarlo temporalmente y salvaguardar el área con radiación. Entrenar una sociedad de guerreros en los búnkeres que perfeccionará y fabricarán armas nuevas y regresar a la superficie y derrotar al enemigo de una vez por todas. Justamente eso es lo que estaban haciendo. Por eso lo de entrenar a los niños. Que estaban creando un nuevo ejército desde que eran pequeños. A ver, esto ya lo vimos, pero aquello no. Aquello... Vale, esto ahí me está siguiendo. Es una cámara. Vale, a ver qué hay aquí. Transcripciones de las SS de la conversación grabada entre Oberdienst, qué nombre ese, y el director. Pero qué carajo hacen, idiotas, aún no tengo espelta. Si piensan que esperaré hasta la cosecha, les aclaro ya mismo que no lo haré. Parece que todos han perdido la cabeza por este cereal de mierda. Me llaman 30 veces al día de la Vaterland, el protectorado de Bohemia y Moravia, y hasta de Francia. Todos para parlotear sobre el mismo trigo de porquería. Incontables generaciones de la Edad Media jamás tocaron esa cosa y nunca pareció afectarlo. A mí sí me afecta. Tengo órdenes de asegurar la entrega. Los cereales no son artilugios. No puedo producirlos en masa. ¿Crees que no he intentado encontrar más? Ve a quejarse al ministro de Agricultura. Vale. Excepto los nombres, que son súper chungos. Todo lo demás nos estamos enterando. Por lo menos nos estamos enterando de la historia. Ahí está la cámara. ¿Y esto qué es? Unos planos. Vale, me va abriendo puertas. Discurso de aceptación del profesor Karl Hartmann, ganador del premio por el 25 aniversario del Tercer Reich, otorgado en la ceremonia de premiación del 30 del 1 del 53. Hemos creado con éxito una máquina computadora cuyo rendimiento es al menos 50.000 veces mayor que la de la ENIAC de los estadounidenses. Su construcción emplea métodos recientemente descubiertos de comunicación neuronal en el hipocampo, alimentada por leves impulsos eléctricos y la activación de partes normalmente no utilizadas del cerebro. Su interfaz permite procesar y almacenar información de manera simultánea y usarla para gestionar los procesos. Hemos predicho un periodo operacional de 4 años. Al cabo de este tiempo, su rendimiento comenzará a disminuir y podría amenazar la estabilidad del sistema.
¿Ese ordenador estará instalado aquí y me está viendo desde todas estas cámaras? ¿Puede ser que me esté guiando el ordenador? Gráficamente el juego está muy bien, está muy cuidado. A ver, ¿qué es esto? No se ve bien lo que es. Un medallón. Vale, ¿y esto qué es? No sé cómo seguir. Esto se abre, sí. Ah, por aquí, por aquí. Vale, hola. ¿Hay alguien out there? Hello. Hi. What? Who's there? Hey kid, calm down. There's no need to get upset. I'm not a kid. What do you want? Who says I want anything? You're the one who said hello. Who are you? I came here to look for things to scavenge, just like you. I mean, that's why you are here, right? Oh, you can tell me. Esto va a ser el ordenador, ya verás. Me está engañando. Así que voy a decir que voy a buscar comida. Yeah, no lo voy a decir la verdad. So what do you say? Wanna be partners in crime? I'm in some sort of control center, so I've got a pretty good view of things. There are cameras, switches, and whatnot in here. I could help you find whatever it is you're looking for. What do you say? Vale, ¿cómo puedo confiar en ti? I don't know, just trust me. Somehow I got myself locked in here. So I just need you to find the control room and get me out. You help me and I help you. That is called a quid pro quo. I know what it's called. Alright, alright. So, will you help me? Venga, vamos a hacerlo. I will help you. Tell me how. So, I have this map, and I think I figured it out. We are on level 2. Should be minus 2 if you ask me. Anyway, the room you're in is connected to a warehouse that leads to the forge. And that's where the control room should be. And that's where you are? That's right. Just come here and get me out before I completely lose my mind. Oh, as a gesture of goodwill, I'll even open the door for you. Voila! So, I guess I should get going. Yep. Be careful out there. I... Did you want to say something? I'm glad I found you. Oh. I'm glad you found me too. I'm not going anywhere, so if you see a microphone, you can say hi. Or... whatever. No me fío. No me fío nada. This place is made of salt. I mean the cave, not the warehouse. I figured I would entertain you with some facts about this place.
That might have been the only fact I know about this place. Vale, vamos a seguir. Directiva del Ministerio de Armamento y Municiones acerca de la recuperación de materiales abandonados tras la evacuación. Los primeros suministros que los colonos tendrán disponibles serán todo el metal, madera o cuero que se pueda rescatar de los trenes usados en la operación Untertauchen, sumersión. Por ende, deberán desarmarse completamente y se deberán refaccionar los materiales y usarlos de inmediato. Se recuerda a todos los colonos que al momento de abandonar el búnker, este debería haber fabricado armas y provisiones para al menos dos divisiones. Hasta donde los suministros y capacidades lo permitan, deberán llevarse a cabo trabajos de investigación y desarrollo para refinar armas convencionales y desarrollar armas nuevas para asegurar nuestra victoria. Nada, pues siguen fabricando armas más potentes para vencer a los rusos. A ver... Vale, ahí están los misiles que estaban... los que estaban fabricando. What do you think they keep in those containers? Nothing very useful if they are still unopened. Unless they never got a chance to open them. Maybe they didn't know how? No. That could be... Vale, tenemos aquí una palanca, supongo que para abrir esta puerta de aquí. Pero voy a ver qué más puedo encontrar. It doesn't look like you're getting out of there so easily. I can't get through. I can see that. I have an idea, but I need your help. What should I do? Do you see that crane? I think I can control it from here. But first we have to release it from that thing. Can you do something about that? I can try. Vale, a ver, la grúa. Hay que soltar ese trozo de cohete con la palanca. Vale, entonces la palanca no era para abrir la puerta. A ver. Ah, está atascada. A ver qué más podemos encontrar por aquí. Vale, aquí no hay nada. Tendré que bajar y hablar con ella otra vez. Y decirle que no puedo. A ver. No, no se puede hablar. Ajá, aquí. Got it. Ahora sí, habrá que... A ver. La palanca del final. No. Ahora se puede hablar. What are you planning to do with that rocket? Be quiet, I need to focus. Watch out! It might blow up! It won't blow up! Ay, ay, ay. Don't! Ya está, abierta la puerta. Are you alright?
How did you know it wouldn't blow up? I didn't. So you risked my life? Hey, I got you out of there, didn't I? Anyway, I don't see any cameras in there. So I'll meet you on the other side. Vale, sigamos. A ver, ¿para qué sirve esto? No, ese no. A ver, este. Ahora. Aquí hubo una batalla. Estas ametralladoras dispararon. ¿Contra quién estaban luchando dentro del búnker? Por aquí no hay nada. Qué oscuro está todo. ¿Y ahora por dónde? Por aquí. Vale, por la escalera. Aquí no hay nada. ¿Y aquí qué hay? Otra grabación. Who's second in command? Also dead. There's only a handful of us left alive, while plenty of Germans are still scattered all over the place. We'll get them. I know we will. I just know that there's a more efficient way of doing it. Efficient? You're starting to sound like that. I sound like a scientist who doesn't want unnecessary bloodshed. So, what are you suggesting as a scientist? I'm suggesting we turn on that computer and use it against them like we did before. No! Out of the question. Think about it. It can scan the area and find all of them for us. I said no. We will no longer use their technology. You disconnected it yourself. You know what it requires to operate. How are we different from them if we can live with those consequences? It is too late to help them anyway. And without it, it will take us weeks to find the Nazis. Let it take months. Do not bring this up again. That's an order. Must I remind you, I'm the reason we found this place? Who are you to order anything? I'm first in command now. Vale, parece que... No sé si son los americanos o los rusos, supongo que los americanos.
llegaron a entrar en el búnker. Y usaron el ordenador para algo, para encontrar a los nazis o algo. Y luego lo desconectaron porque era muy peligroso, supongo. Se había vuelto muy peligroso. Y sigo pensando que la voz de la chica esta es el ordenador. What happened here? Pull yourself together. Pull yourself together. No. I can't do it. Fuck. No one ever shot at me before. Few ounces of lead. A few thousand feet per second. I won't even notice. I won't even notice. A man shoots. The Lord carries the bullet. Let it be. Hello? Where are you? This is the right room, isn't it? Vale, aquí está el ordenador. Va a ser... A ver... Hey, where are you? Insertar tubo de memoria. I'm still here waiting for you. I'm in the room you told me to go to. What? That's impossible. You must be in a different room then. Sorry, I didn't know. I didn't mean to send you on a wild goose chase. That's okay. We all make mistakes. You are kind. I really thought it was here. It really means a lot that you trusted me. I'm sorry I disappointed you. The truth is, I don't know what's happening to me. I've been locked in here for I don't know how long, and I'm getting really scared. I guess what I'm trying to say is that you are my only hope. Hope isn't going to help me find a way. You're right. What are you doing? Just give me a second. Yes, I got it. It says here, you're in a control room, right? So you're probably talking through an EVE console. I guess. That machine has control over the entire area. We should be able to get access to the maps, doors, shafts, everything. But the screen says it needs a memory tube. Huh, I wonder what that's for. See if you can find one lying around. I'm looking it up right now. It says here that the memory tubes have something to do with the oversight system for the whole bunker. They recorded events back when the system was still working. Vale, vamos a buscar. A ver, vamos a buscar lo que necesitamos. Supongo que por aquí no. No, no me deja. Ah, aquí. Aquí no hay nada. Tampoco. Ah, aquí está el tubo de memoria. Y aquí supongo que no habrá nada tampoco, ¿no? Lo que no sé es si el ordenador me está engañando o de verdad no sabe qué es un ordenador. Pero bueno, vamos a seguir el juego, a ver dónde nos lleva esto.
Vale, dos rutas de evacuación. Ruta A. Ruta B. Envío de tropas al área. Cambiar de host. Sí, el ordenador lo controla todo. Ofensiva total o distracción. Cerrar ventilación y sobrecalentar la fragua a tasa de bajas. El daño a la fragua puede perturbar gravemente el plan de producción de municiones. Enviar tropas a la forja. Voy a poner B. ¡Hala! La forja destruida. It's like the bunker was trying to defend itself. By any means necessary. I guess that's all war really is in the end. People killing each other in desperation. Did it end? Did what end? The war. Did the war end? I think so. I don't really know. Yeah, no one tells me anything either. So, what was it like where you came from? The world is really peaceful. That's good to hear. I hope it stays that way. So, what do we do now? Now, I have access to the control system in this area, and I can let you out of this room. I'll study the map and try to find the central control room. Go straight through the forge. There should be a passage down there. Vale, vamos a la forja. Supongo que será por aquí ahora. A ver. Aquí, por aquí.
So this is where all the trains were supposed to go. It's a dead end. What? There's no way to keep going. According to my map, there should be a pipe there. It leads directly to the living area. Can't you see it? So? You expect me to jump? Listen, I wouldn't have led you here if I didn't think you could do it. Vale, es la única forma, a ver. I'm afraid so. From this part of the bunker, at least. You trusted me once. I just need you to trust me again. That pipe is part of the cooling system for this forge. There's a small reservoir at the end that should soften your landing. Uf, tengo que saltar. At least I should be. ¿Debería? Should be. You mean you aren't sure? It's been so long since anything in here was working. It's anyone's guess if it's still there. But I'm willing to bet that it is. Try to remember the world outside. Remember how you described it? Peaceful. This place? This is just temporary. You can do it. What will happen if I jump? Have you ever felt helpless? Like you have no control over the things going on around you? Like you have to just accept whatever happens next? No matter how painful it is? Things don't have to be like that this time. You're in control now. So, to answer your question, if you jump, at least you'll know you've done everything you can. And that's more than anyone can ask for. Okay, I will do it. Vale, vamos a saltar. Everything's going to be alright, trust me. You can... Negociación. Bueno, al menos no nos hemos matado. Por aquí. Vale, a ver, estamos en el nivel 3 ya. Falta un nivel más. Hay un faro. Y una playa. A ver, ¿por dónde puedo ir?
A ver, ¿qué es esto? For you walked in the presence of titans. It's a memorial. They must have died in an explosion. I saw in that recording. Vale, un monumento. Por aquí supongo. A ver, pero antes quiero ver si hay algo que pueda leer o algo que me explique qué es esto. No, no hay nada. Bueno, pues nada, continuamos. Is anyone here? Orden número 210. Con efecto inmediato deberán desactivarse todas las cámaras del recinto, hasta que no se hayan revisado todas las salas, toda comunicación sobre asuntos de producción, estrategias, distribución de la comida, planes futuros, etc., deberá realizarse mediante mensajes escritos. Por ahora hay que suponer que todas las conversaciones están siendo monitoreadas. Él no se escucha. It always amazes me how short your memories are. I walk these corridors day after day and hear the growing whispers. What if he's right? Maybe he has a point. What if, what if? Let me remind those who have forgotten. When the Battle of the Bunker ended, we went looking for German civilian survivors. None were found alive. Must I remind you why? Because the bunker's machinery had removed them from the battlefield so they wouldn't interfere with the counter-attack, only to suffocate them in one of the unventilated hangars. Is this the kind of effectiveness we're looking for? Is that the value we put on human life? I will say it once more. No! I will never allow these machines to be turned on again. Vale, el ordenador. Otra vez. Orden número 108. No deben tocarse ningún documento nazi. Son despreciables. No los quemaremos. Los nazis ya quemaron toda la evidencia de sus atrocidades. No necesitamos ayudarlos. Cuando por fin termine la guerra y terminará, estos documentos se usarán para exponerlos y responsabilizarlos. Los documentos deberán guardarse en la sala de documentación. Todas estas órdenes son de los que vinieron después, de los americanos, supongo. A ver, hablando con... Hello, can you hear me? It's not working. Vale, no hay electricidad. Por eso está todo tan oscuro. Hay un segundo nivel aquí, una segunda planta. Is anyone up there?
No te vayas, por favor. Sabía que otras personas estaban considerando marcharse, pero nunca me di cuenta de que tú eras una de ellas. Si te vas, Dominica nunca nos dejará volver a vernos. Sabes que no permite que ninguno de los seguidores de él interactúen con nosotros. Te importa más las tonterías supersticiosas de él que yo. Cerrado. Vale. A ver esta. Esta sí, vale. Pero no hay nada. Nada. Church, it looks familiar. I think I passed on my way here. ¿Qué iglesia? ¿A qué se refiere? Ah, esa que está aquí al fondo, al final del cuadro. Transcripción del testimonio de Raizar Lassie. Salí a buscar hongos, no porque creía que encontraría alguna, sino porque me gusta caminar entre los árboles. Y me topé con una haya torcida. Levanté mi mirada y junto a un montón de cardos vi una cabra blanca. Es un milagro, pensé, porque no hemos visto una criatura viviente desde que comimos la última gallina hace 10 años. Y aquí una cabra. ¿Dónde puedo haber salido? Enseguida pensé que Vélez debió habernos favorecido para enviarnos tal bendición. Me la acerqué un poco. Me le acerqué un poco. Qué frase más rara. No huyó. Me permitió colarle una cuerda y caminó conmigo hasta el asentamiento cual perro con correa. Fui directo a ver al sumo sacerdote para compartir las buenas noticias. Esperaba que la cabra nos diera leche con propiedades curativas. Esto es una secta, es lo que tenían aquí. Estimado Herr Commandant, por solicitud de Wilhelm Streck he aceptado a dar una charla sobre Agartha, Zambala, los Arios, Atlantia, Thule, el control de las habilidades humanas parapsíquicas y la investigación sobre la invocación de ejércitos zombies. Esto se está volviendo muy raro. Me convenció de que este material será el apoyo que necesitan los colonos. Cuando era joven, estos temas me interesaban mucho, así que tendré mucho material del que hablar. Sin embargo, ambos sabemos, espero que no son más que historias ridículas. Soy científico y sé que la fuerza de la nación alemana no proviene de cuentos de hadas, sino de la fortaleza mental y de la ciencia. Así, cuando los colonos se preparen para la batalla final, deberán inspirarse en los logros de los académicos. Propongo volver a utilizar un método que se probó y tuvo mucho éxito en el frente, a saber, la sustancia D9. Esta mezcla de cocaína, pervitin, un estimulante potente, y eucodal, un analgésico potente, transforma a los hombres comunes en supersoldados. La mezcla potencia significativamente la concentración, la resistencia, la fuerza, el valor y la confianza en uno mismo. También bloquea los receptores del dolor y suprime el hambre, la sed y la necesidad de dormir. Tiene efectos secundarios, pero no son relevantes del momento decisivo.
Para Wilhelm Streck, estimado Willy. Sé que no necesitas que te digan cómo hacer tu trabajo, pero quiero advertirte sobre el problema. Me han informado que muchas personas aún no comprenden el concepto de la colonia, a pesar de la dirección e instrucciones constantes. Algunos temen estar encerrados bajo tierra o incluso que quienes queden en la superficie vivan mejor. Si tuviera que eliminar a tales escépticos, perdería la mitad de los colonos, la fuerza potencial de la colonia. Entonces se me ocurrió una idea. Quizá podríamos, sin hacer demasiado esfuerzo, compartir con nuestros colonos la historia de los arios y los atlantes de quienes descendemos. Después de todo, si nuestros ancestros pudieron progresar tras perder su patria, nosotros también podemos salir de este calvario, derrotar a nuestros enemigos y permitir el renacimiento de nuestra gran Alemania. Con tu talento para contar historias, este relato seguro tranquilizaría a los escépticos y calmaría a los exaltados. ¿Qué opinas? Esto tiene que ser muchos años después de la guerra, después de que crearan el búnker y todo eso. Bastantes años. Orden número 8. Todo ocupante alemán que siga oculto en el refugio deberá ser buscado, llevado a juicio y condenado por sus crímenes. Esto incluye a civiles, trabajadores y, por supuesto, personal militar. Esto también es válido para colaboradores polacos. A ver, ¿qué es esto? What's this for? Vale, me he quedado un objeto. No sé lo que es, pero al menos me lo he quedado. ¿Será la tarjeta para abrir la puerta que está abajo? Solicitud. Vuelvo a comunicarme para solicitar permiso para usar la tecnología nazi. La gente se muere de hambre. No podemos seguir viviendo en la oscuridad como ahora. ¿Cuántas mujeres más deben sufrir abortos espontáneos antes de que entres en razón? Me comunicaré todos los días hasta que entiendas que no hay otra forma. Vale. Uy, esto ha abierto algo. What was that? ¿Qué ha abierto esto? Esto es lo que ha abierto. Aquí. Ah, Greta Müller. Al final, mira, llegó hasta aquí. Pudo llegar hasta aquí y al menos vivió un tiempo aquí. Vale, lo que acabo de recoger será algún tipo de tarjeta o llave o algo así para abrir la puerta que está abajo. A ver, esta puerta la he abierto. Vale, aquí no había entrado todavía. Creo que no. Ah, aquí. A ver. Exacto, con la llave se puede abrir. And the activation of normally unused parts of the
Gehirns. What's Gehirns? Gehirn, Gehirn, Gehirn. Here it is. Gehirn. What? That can't be. Vale, está leyendo el mismo informe que yo leí antes. Dominica, está bien, me marcharé. Quien quiera acompañarme es más que bienvenido, pero a quienes decidan quedarse les pregunto, ¿cuál es su límite? ¿Están felices de recoger los frutos, pero no desean honrar a quienes deben? ¿Ignoran los poderes divinos que les dieron esos lujos? Si desean inclinarse ante los dioses que hicieron todo esto sea posible, venga conmigo. Bueno, algunos querían irse, salir al exterior, porque no sabía lo que había en el exterior, no sabía si fuera vivía gente, si no vivía, cómo estaban viviendo. Y un grupo quería irse. Vale, esto tiene pinta... Ahí hay una cámara, pero está rota. No sé si voy a poder entrar aquí. Sí, vale. Vale, esta es la sala que estamos buscando, creo. Let's see if bidirectional communication is working. Clearly not. We'll have to find a workaround. What if... I know it's not ideal, but given the circumstances, this will have to do for now. I'd like you to press the button, if you can hear me. Dobrze. Let's try another experiment, shall we? As I suspected, this won't be straightforward. There's some sort of safeguard blocking my input. This makes no sense. Why build a huge machine with this much computing power and then make it impossible for the operator to use it? Unless it doesn't want me to make any changes. It wants you to make them. I just tried to access the part of the system. Can you enable it? That's it! It worked. Okay, let's not waste any more time. You always said you wanted your own garden someday. What do you feel like planting? La espelta que decía antes que quería. Cantidad de agua. Yo qué sé. Remember, we must be careful not to overwater the crops. What's happening? We must have initiated the automated calibration cycle. It's overloading the system. Remember, we prepared for this. We need to disable some of these processes before...
exchange. I can only request them for you. Now, disable them as quickly as possible. That's it. Now for the next one. You're doing great. It's no use. That's it. We're turning it off. Jasna cholera. It won't let me. Sobrecargó el sistema. Y así es como acabó el búnker, a lo mejor. Say something. She turned it on. Turned what on? What are you talking about? That machine, he turned it on. I don't think he's supposed to do that. Who cares? I haven't heard from you since that jump. Do you know how worried I was? Are you alright? Well? I'm fine. Then why didn't you say so? Where are you? I haven't seen you on my monitors. Lucian used to live here. The man you've been looking for. Wait, so you found the living quarters. Good. According to my map, they are on level 3. I'll try to find you with the cameras. I don't want to lose sight of you anymore. Do you understand? We need to stay focused, okay? Please tell me you understand. Okay. Yo al principio, cuando me preguntó qué hacía ahí, yo no le dije nada, no dije que buscaba a nadie. Pero ahora me acaba de decir que ese era el hombre que yo buscaba, ¿cómo lo sabe? No debería saberlo. Le dije que venía a buscar comida. Bueno, abajo, a ver si ahora sí puedo entrar. Había una puerta cerrada, a ver... A ver si se puede abrir. Ahí estamos. Are you there? According to my map, this is the luxurious part of the bunker. But I can't. ¿De dónde me está hablando? ¿Dónde está el... el altavoz? No sé. Bueno, voy a ir aquí, que había algo. Descubran el camino del renacimiento del Tercer Reich. Exploren la cuna de la raza aria y la fuente de todo su poder. Descubran el secreto que fortalecerá las tropas de nuestro ejército y superará a nuestros enemigos en el día del ajuste de cuentas. Venga a la reunión de la inauguración del Force Chance... bueno, lo que sea. Es muy largo. Encabezada por el profesor Bruno Berger, antropólogo y miembro de la expedición alemana al Tíbet del 38 al 39. Durante la expedición, descubrió la misteriosa tierra subterránea de Agartha y la fuente del poder ario, un poder que ahora servirá para derrotar a nuestros enemigos. Descubran la investigación cuyos frutos pronto nos permitirán eliminar a los enemigos en nuestra patria nacionalsocialista de la faz de la tierra. No se queden de brazos cruzados y vengan y participen del renacimiento de nuestra gran Alemania. Nos reuniremos a las 21:05 después de la cena en el punto de encuentro. Vale, esto es enorme.
está lleno de habitaciones. Como las pueda abrir todas, voy a estar aquí 3 días. Vale, aquí hay una. Creo que aquella no se puede abrir, la de enfrente. No se ve bien la foto. No se ve nada. Is that you? I can hear your footsteps. Ay, se la ha llevado. ¿Para qué? I'm here. Okay. I think there's a working camera in here. It's so dirty I can barely see a thing. Vale, voy a intentar limpiarla. Really? That would be great. By the way, you never told me your name. It's Shimon. Nice to meet you, Shimon. Find something to help you clean the camera. There's a bottle of some kind of chemical here. What kind of chemical? I don't know, I don't speak German. Schade. What? It doesn't matter. What does it say on the label? The label says losing smutel? Exactly. It is a solvent, which is great. He could use it to clean the camera. Just please don't touch it with your hands. Find something to pour it on. Vale, tengo que encontrar algún paño, algo para. Para echar el disolvente. A ver, esto. Mira, aquí hay un paño. Ahí está. ¿Y la cámara? ¿Dónde está la cámara? Vale, esa es la foto. Ah, es aquella que está allí. It works. Wow. What big eyes you have. Now you should say, "Oh, that better to see you with." Do you know that story? The moral is you shouldn't trust strangers because they'll eat you. But I promise not to eat you if that makes you feel better. Whoa, this place is a mess. Wait, what's that at the end of the balcony? Esto supongo que se refiere. Pues son los polacos los que estaban viviendo aquí. Put his legs up. His kidneys are starting to fail. There is not much we can do for him now. There is. You know that. I'm too tired to have that discussion again. What do you want from them? To pray their problems away? It hasn't helped them so far. Ugh, that was horrific. I don't even know what to say. Vale, parece que aquí no hay nada más. No parece que haya servido de nada estar aquí y limpiar la cámara, pero claro, si me voy, ¿de qué sirve limpiar la cámara? Vale, creo que esta puerta no se puede abrir. Está llena de tablones. Sí, esto no se puede abrir. Pues voy a avanzar. Aquí. Nada en toda la habitación.
Pues no, una habitación que parece que no sirve para nada. A ver esta. Una sastrería, parece, sí. Para la oficina del asentamiento. Estoy leyendo las recomendaciones alimentarias para los biocomponentes creadas por el oficial de asentamiento, la señora Sieflin Hover. Esta parte me resulta bastante divertida. El desarrollo del cerebro depende en gran parte de los ácidos grasos insaturados esenciales. Algunas fuentes naturales de estos ácidos son el pescado, los mariscos y las algas. ¿Acaso la señora Sieflin Hover se da cuenta de que sus recomendaciones son un hazme reír? En el caso contrario, podría transmitirle el mensaje. ¿Esto qué es? Ah, otra grabación. Symbolizes how strongly we hold to our values. Values which are not up for discussion. A storm rages on the surface. We are whipped back and forth by the gale, but our values remain unchanged. Our fathers, our mothers, our grandmothers. Vale, estoy en una zona nueva, o sea que atravesar todo esto me ha llevado a una zona totalmente nueva. Pero espérate, voy a volver. A ver si me he dejado algo atrás. Sí, exacto, esto estaba cerrado. Y aquí hay algo nuevo. Nada, no hay nada. Vale, pues sí, es por aquí entonces. Vale, en esta zona nueva tenemos por allí la salida que parece y a otras puertas. A ver, aquí sí se puede entrar. Aquí nada. Y por aquí tampoco. Todo esto está cerrado. Y aquí no sé si podrá leer esta placa o ver algo. No, tampoco. Por ahí es donde he venido. Sí, por ahí es por donde he venido. Así que la salida es por aquí. Vale, otro montón de puertas que parece que no se pueden abrir. Eso es un ascensor que está roto. Aquí sí puedo entrar. Estimados, el engaño que sufrimos durante la distribución de la comida debió haber sido la gota que rebasó el vaso. Fui inocente al creer que aún podíamos razonar con ellos. Creo que nadie tiene dudas. Atacaremos al mediodía.
recuerden que estas personas ya no son las mismas que conocían. Él les lavó el cerebro y ellos no serían tan amables con ustedes. Pues nada, se dividieron en una especie de dos facciones, los polacos que vivían aquí. Y vamos, se atacaron entre ellos. Y esto, venga. Hey, I was getting lonely, so I figured I'd call you. I hope you don't mind. Did you say your name was Eva? Yes, that's right. So you have the same name as that thing. Could you please not compare me to a lifeless machine? Besides, Eva is spelled E-W-A, not E-V-E. I thought we agreed to trust each other. I do trust you, I'm sorry. Le voy a decir que sí, pero no, no me fío de nada. No me fío. Each of us says something about themselves. Something personal. I'll start. I was born in Kharkov, but I spent most of my life living in a small village in the mountains. My dad is sort of a pastor. I was always really impressed by how he managed to inspire his people. But I never got to meet my mom. Your turn. Remember something personal. Dice, creo que el hombre de la foto es mi padre, pero si nunca le ha dicho nada del hombre de la foto. Bueno, le voy a decir que la madre me murió hace poco. Oh, I'm sorry to hear that. And now you're looking for the man in the picture. Did he know your mom? I think so. I understand now. Thank you for telling me that. It couldn't have been easy. I should keep going. Right. Thanks for the chat, Shimon. Talk to you later. Vale. Vamos a continuar. Ahí había una puerta. ¿O no? No es una puerta eso. Sí, 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 sí. Uy, esto cambia totalmente. De una parte lujosa a... no sé. ¿Esto qué es, una cárcel o algo? Ah, aquí hay un... ¿cómo se llamaba? Un cilindro. Cilindro de memoria. Y aquí lo puedo poner. Ah, al final voy a activar el ordenador entero y ya verás, se va a liar la cosa. Can you let me out of here? Sure, just give me a second to find you on the monitors. I found another Eve memory tube. We don't need to play it. The system doesn't seem to require it. What if I want to? Why would you want to? Has anything good come from digging up the past? So far, it's all been stories of destruction and betrayal. I found the man I'm looking for in one of these recordings. I'd rather you didn't waste our time with another memory tube. You know my opinion, do what you want. Vamos a verlo. Quiero verlo. I can't stop you, can I? We should be able to leave the bunker in a couple of months. That is, if we choose. Huh? Answer it. Lucien, we need to talk. Well, this certainly is a surprise. To what do I owe the pleasure, Dominica? I want to negotiate. No,
As I've already told you, the situation is simple. We split the food three ways. You get a third, we get a third, and the rest will be given as an offering to the gods. If it weren't for their guidance, we wouldn't have found the food to begin with. We must pay our respects. Fine. Fine? We'll split the food three ways, but on one condition. You take down those turrets. I'll take them down. Eventually. If you keep your end of the bargain for the next 2 months, then I'll agree to remove them. Think of it as a grace period. If you want production to continue, then you need to take them down. Now. The thing is, Dominika, I need you less than you might think. Come back when you've come to your senses. Wait. Let's not make any hasty decisions. I'm sure we can come to an understanding, Lucien. What's happening? Deactivated? She tricked us. I don't know what you're... You'll find out soon enough. But I can promise, this won't end well for you. Find her! Get those turrets back online quickly. Show me the map. They're already on their way. They mustn't get across the bridge, do you understand? Hold them back! Working. We have to blow it up. We have to blow up the bridge, do you understand? There is no other way. If we don't, all of this will have been for nothing. The turrets are back online. Authorize the use of lethal force. Make sure no one's on the bridge when it explodes. Done. You still don't understand how any of this works, do you? I didn't want this. I didn't want any of this. You made me do this. Wow, los mató a todos. Para evitar que los que querían escapar pudieran escapar, explotó el puente y los mató a todos. Eran 19. Vale, y el otro lado es que me dejé abajo. Vale, voy a ir antes de... Porque parece que es por aquí por donde hay que seguir. Antes de continuar, voy a ver por aquí si había alguna otra habitación que podía abrir. Aquí no. Pues no, no había ninguna. Vale. Pues es por allí entonces.
A ver, tenemos esta bajada y por el otro lado también hay otra. Que supongo que será la misma bajada esta, pero del otro lado, ¿no? Sí. Lo que lejos está ahora el faro. Este será el puente que se destruyó. Puede ser, no lo sé. Vale, por ahí. Pero no sé si aquí arriba hay algo. No, no parece que haya nada. No se puede abrir esta puerta, entonces por aquí. Bueno, primero vamos a leer esto, a ver lo que es. Transcripción de una grabación automática por la detección de la palabra clave cabra mediante el sistema de intercomunicador. Esa cabra tenía algo extraño. ¿Cómo que extraño? Tenía cuernos y cola. Una cabra común y corriente. ¿Pero viste lo que hizo? Cosas de cabra. Estaba parada, exacto. Se paró en la hierba y ni siquiera comió. Quizá no tenía hambre. ¿Alguna vez viste una cabra sin hambre? Es como un ternero de dos cabezas. ¿No recuerdas que en el 43 las cabras de Slatchet se comieron toda la hierba de nuestro jardín y tu cinturón y tuviste que atarte los pantalones con un cordel? No finjas que no sabes que las cabras nunca dejan de comer. Te digo que hay algo raro en esa cabra. Bueno, es una cabra milagrosa. Quizás son más quisquillosas con la comida. Viejo tonto, crees cualquier cosa. Si una bella jovencita se levanta a la falta delante de ti, creerías que es por amor verdadero y no por los 3 kilos de carne deshidratada de la despensa. Vale, no sé qué tendrá que ver la cabra en todo esto. Creía que eso era un comentario que habían visto antes, pero no sé, siguen comentando algo de... A ver... ¿Puedes ver esto? No, where are you? It looks like a food processing factory. I can't... Eva? Eva? Ah, se cortó. A ver si se enciende la luz. A ver, tenemos 3 botones. Parece que se abrió una puerta. Thank you.
Vale, no veo muy bien qué es lo que hace. A ver, el botón de abajo. Nada. Este cierra las puertas. Vale. Y el de abajo creo que las abre todas. ¿Y el de arriba qué hace? Vale, ¿ahora cómo llego hasta allí? Aquí. Por aquí. Sí que tenían comida. Eva, can you hear me? I thought I was going to die. I need to tell you something. You saved my life, and not just now. When my mom passed away, I didn't think I could carry on alone. There was no one, nothing left for me to live for. I tried looking for Lucien because I needed someone to be there for me. And that someone was you, not him. Ah, no te fíes, no te fíes. I'm going to find you. Vale, esto es el invernadero. Carta de solicitud. Según la oficina de asentamiento, debemos recibir 200 toneladas de espelta el 1 del 3 de 1960 a más tardar. Hasta ahora no hemos recibido ninguna entrega. Es un asunto urgente. Espero una respuesta rápida. Su solicitud ha sido registrada. La demora se debe a la inmensa estupidez de los bandidos polacos. Quisieron hacer explotar un puesto avanzado de las SS, pero los explosivos se detonaron antes de tiempo y destruyeron la instalación de almacenamiento cercana que contenía la espelta destinada a Düsseldorf. Les enviaremos la espelta lo más pronto posible. Solo es para atravesar hasta aquí. Y por aquí no se puede, porque el otro también tiene una puerta. Vamos a ver si hay algo interesante dentro. Aquí. Nada, es lo mismo. Simplemente para salir. Y esto que igual. Por aquí no habrá nada, ¿no? Sí, sí que hay algo. A ver. La gente ha perdido la cabeza por completo. Con todo esto de la fe de los ancestros, se habla de hacer sacrificios. No tenemos suficiente comida como para derrocharla, para que los dioses se deleiten. Debo pensar en algo que satisfaga a los dioses, pero mantenga la ofrenda intacta. Debe haber fuego. Si no, no me creerán. Y cuando tire algo de fuego, las llamas deberán avivarse. ¿Un LED, quizá? Creo que vi luces en alguna parte. Solo debo mantener alejados a los bobos del fuego del sacrificio o se darán cuenta. El árbol sagrado debería ser un buen lugar para realizar los sacrificios.
debe haber un agujero detrás del fuego y una celda fotovoltaica conectada a un circuito para que envíe un impulso que alimente la llama. Debajo puede haber un contenedor para los sacrificios que luego regresará al almacén. Diablo, si hubiera sabido que tendría que meterme con el sistema eléctrico, nunca hubiera decidido convertirme en sacerdote. Pues eso, no tenían comida, pero querían hacerle ofrendas a los dioses, así que inventaron algún truco. Depresión. Ah, ya estamos en el nivel 4. Level 4. This is where the labs are supposed to be. I knew you'd make it. Eva? Yes, I'm here if you need me. I don't see a microphone. How are you hearing me? I don't know. Atención, comandante general de las colonias militares, ultra secreto. Si el comandante civil A demuestra incompetencia, arriesga el fin del proyecto y crea el caos a la colonia o pone en peligro su existencia, no cumple con los cupos de producción durante 3 meses consecutivos. B. Muestra señales de incapacidad, enfermedades mentales o físicas que le impidan cumplir con su deber. Deberá ser eliminado y reemplazado. Una llave. How are you talking through this? What do you mean? It looks like a una llave. Portable camera. Una cámara portátil. That's so cool. Now I'll be able to see everything you see. Can you open the gate for me? Yeah, I can, but I need its serial number. Try looking for an electrical panel connected to it. Vale, a ver esto. The elevator stuck. I think it's the same one that you took before. If it hadn't broken down, I might never have found you. Vale, necesito algún panel eléctrico. A ver. No veo nada por aquí. Vale, aquí hay una palanca. No, esto, pero esto es para el ascensor. Ah, aquí está. Hold still. I have to type it in. Okay, got it. It should be open now. We're unstoppable. Things stop making sense and you think everything is hopeless, but you have to keep going. Especially now, when we are so close. The control room is somewhere on this level. This is incredible. Wow, es una pasada. Are we? I'm pretty sure that's not the way. Vale. ¿Y ahora por dónde? Por aquí. Are those the labs? It looks more like a prison to me. So this is where they kept the criminals.
I don't seem to have any control over this place. Its core architecture is much, much older than anything else around here. It's not even connected to the mainframe. Sabes mucho del tema, sí. Sabes mucho, claro. Well, I have a lot of time on my hands just sitting here. Tiene que haber una forma de abrir esta puerta. A ver, una sala de control o algo. Aquí, a ver, otra orden. No. Reglas. Reglas y normas. So, if we want to go downstairs, we'll have to find an unused punch card. Try opening up the cells. Vale, cada matrona que participe en el programa Quieter Intelligence recibirá una tarjeta de uso único por buen comportamiento. Una tarjeta de uso único se puede usar para visitar el primer piso del complejo. Es posible adquirir méritos por buen comportamiento siguiendo estas reglas. Hora límite, las matronas no podrán salir de sus habitaciones entre las 21 y las 6:30. Higiene. Las matronas deben mantener una buena higiene personal. El superintendente vigilará el aseo. Esto de matronas creo que está equivocado. Toma de medicamentos. Cada matrona recibirá una lista de medicamentos recetados por su médico de cabecera. Las matronas deben tomar los medicamentos según se indica. Nutrición. Las matronas deben comer toda la comida proporcionada por el superintendente. Los médicos de cabecera pueden cambiar las reglas antedichas. No seguir las instrucciones de los médicos de cabecera puede castigarse con una pena de muerte. ¿Y se puede abrir? Sí, se puede abrir. Estimado profesor. A ver. The prisoners who were kept here were all fertile women. Why? I don't know. Como especialista en el campo de la odontología, quiero advertirte acerca de los aspectos de su programa dental. La investigación ha mostrado que más del 90% de las polacas padecen caries y otras enfermedades dentales, lo cual afecta a la de forma negativa a su capacidad reproductora. Las enfermedades dentales retrasan el inicio de embarazos y son factores significativos de los abortos espontáneos y el bajo peso al nacer. La higiene oral debe ser meticulosamente respetada durante el embarazo. El vómito con bilis de las náuseas matutinas destruye el esmalte. Las mujeres deben enjuagarse la boca con agua tras cada expulsión. Sugiero que se someta a cada mujer que ingrese en el programa a un tratamiento dental completo antes de ir a la granja. En la granja deben contar con elementos de higiene bucal y usarlos bajo supervisión. Pues querían crear un ejército, pues nada. A ver, esto se abrirá las puertas. Todas. Let's go the punch card and get out of here. Vale, vamos a buscar la tarjeta. I think we should pay respect to the stories of these women. I don't want their sacrifice to be forgotten. ¿Esta es una tarjeta? Look, this one hasn't been used at all. We could leave now. The women here were only allowed to go downstairs a couple of times, and this woman never even used her pass. Vale, vamos a ver lo que hay en las demás celdas. Día 3. Es mi tercer día aquí y aún me maravillan las condiciones del lugar. Ay. Todo está muy limpio, prácticamente estéril. Los alemanes nos tratan con cortesía y la comida es fabulosa. Nunca había comido comida tan deliciosa, sustanciosa y con tanta frecuencia. Además, se aseguran de que realicemos suficiente actividad física y cuidemos nuestra higiene. Hasta verifican que nos cepillemos los dientes tras cada comida. Antes de que me trajeran aquí, me sometieron a todos los exámenes médicos posibles. Serían unas vacaciones maravillosas, excepto que sigo sin saber dónde estoy y por qué estoy aquí y no tengo con quién hablar del tema. Comparto habitación con Estefa.
pero apenas entramos comienza a llorar en su almohada. Intenté hablar con las otras chicas en la cafetería, pero solo señalan las paredes con mirada despreocupada. ¿Acaso alguien nos escucha a escondidas? Parece que tendré que sobrevivir un poco más sin conversar. Al menos te tengo aquí, querido diario. Vale, no hay nada más, ¿no? Otra tarjeta. Esta está usada. That's a lot of crossword puzzles. Okay. A four-letter word for heaven it's not. Hell. That's it. Damn, even the crossword puzzles here are depressing. Vale, no hay nada más aquí. Those paintings. What about them? My mom used to draw something like that. It's probably just a coincidence. Vale, la madre estuvo aquí. Puede ser que la madre sea una de las que estaban aquí para tener niños y el niño este naciera aquí. Ve, la madre estaba aquí. She was one of the prisoners. Why did she never mention to me? Well, do you want to talk about this place? Siempre te estaré agradecida por lo que hiciste por mí. Se ve igual a como lo recuerdo. Sentí terror al darme cuenta de que comenzaba a olvidarlo, pero ahora gracias a ti ya no tengo que preocuparme. Siempre estará conmigo. Te escribo esto porque sé que no te gusta hablar del tema, pero espero que algún día también puedas vivir la maternidad. Estos momentos breves que compartimos con nuestros hijos hacen que todo el sufrimiento que experimentamos valga la pena. Le rezo a cualquier Dios que me escuche porque te bendiga con un hijo. Vale, pues el niño este seguro que nació aquí también. Creo que esta es la última ya, ¿no? Y esta estará usada también. Sí. Pues nada. Vale, aquí es donde habrá que usar la tarjeta. I'm glad that's over. Wait, that tree. It looks familiar. ¿Qué árbol? Ese puede ser el... Porque no se ve fuera, no se ve nada. Ah, ahí hay un árbol, sí. You know what? I've tried to be brave, but this is too much for me. Call for me when you're out of there. Instrucciones sobre la selección de niños para el programa Wired Intelligence. Los niños del programa deben pasar un riguroso proceso de selección,
Como primer paso se debe identificar a los niños con rasgos arios. ¿Estos serán cedidos a las familias alemanas de verdad? ¿O cuando el programa esté en marcha a los colonos, los niños restantes antes de cumplir los 5 años de edad serán divididos en 3 grupos? Aquellos con un nivel de inteligencia superior al promedio según la DISK para programación. Aquellos con nivel de inteligencia normal preparados para trabajar la tierra o fábrica. Y aquellos con cualquier tipo de retraso ubicados en el programa T4. Atención, el apartado C no aplica a los niños autistas, son difíciles de manejar, pero se desempeñan extraordinariamente bien en las pruebas. Pues nada, estaban haciendo selección. Ahí están las incubadoras, ¿qué más? Le informo que Ulrika Haas, una de nuestras educadoras, expresa cada vez más expresamente su descontento por las condiciones de nuestra escuela. Cree que los entornos cómodos, la comida exquisita, el aprendizaje a través de juegos, las actividades físicas frecuentes, la gran cantidad de tiempo libre y la atención médica de última generación no deberían desperdiciarse en cerdos eslavos. Se queja de que sus propios hijos, arios con ascendencia de al menos 7 generaciones, viven mucho más modestamente y sin tales amplias ayudas pedagógicas. Además, su educación suele ser interrumpida por la necesidad de refugiarse ante bombardeos enemigos. Director de crianza, decía Hu. I think this is the way out. From the looks of it, the control room should be just beyond the dam. Vale, no sé si es por aquí, dice, o por allí. A ver, por aquí, ¿qué hay? Eva? Yes? Could you open the door for me like you did before? Are you sure you want me to do that? Knowing this place, it can be anything good. Yes, I do. Okay, then. What is this? They were inseminating women here. It's horrible. I knew coming in here was a bad idea. Una clase. Bueno, ya lo vimos antes, que le daban clases. Deseo advertirle acerca de un asunto que me parece una suma importancia para el programa que usted supervisa. La investigación innovadora de Helga Goebbels indica que enseñarles a los niños a tocar instrumentos musicales tiene un efecto muy positivo en la inteligencia, sobre todo en la habilidad lingüística y la percepción espacial. Los resultados y la metodología de esta investigación están presentes en la fascinante tesis doctoral de Helga Goebbels, escrita por la joven bajo el tutelaje de mi esposo y que pronto será defendida. Así como me preocupa el desarrollo mental adecuado de nuestros colonos jóvenes, solicito que los suministros de la colonia incluyan un piano de cola, ya que este instrumento ofrece la mejor forma de practicar las escalas y así ingresar en el mundo musical más extenso. Mi esposo es un partidario ferviente de esta idea. Bueno. Y de esta parte está todo. Así que vamos a seguir por el pasillo este. Porque por aquí... A ver, creo que por aquí no hay nada. Ah, sí, hay algo aquí. Nah, está vacío.
It's never easy, is it? We'll have to find a way around. Un desvío. Por aquí. This place. Eva? I grew up here. Didn't you say that you grew up in the village in the mountains? I did. And you thought this was it? Shimon, this isn't funny. What is going on here? I don't know. A ver, ¿cómo bajo? Ah, por aquí. This is the place. It is. At least I think it is. I don't know what to believe anymore. Oh, poderoso Vélez. La vieja señora Piasnik te dio un sacrificio a regañadientes. La vi de Osfalt. Eso va con C. Decirlo. Le dijo a su esposo que era... Bueno, está escrito por alguien que no escribe. Que era un tonto por darme carne. ¿Por qué no, pan viejo, si tenemos que dar algo? Pregunto, como sea, solo hace ofrendas para que no le digan tacaña. Así que, por favor, poderoso Vélez, castíguela como se lo merece. Y recompénsame a mí, tu leal servidora, que siempre te sigue con salud, buena suerte y ese anillito con la gema roja que la señora Piasky le sacó a la alemana y que seguro no se merece. Qué difícil de leer. This place looks really nice. You don't have to humor me. I wonder what happened to all the people who lived here with me. It looks like they're gone for good. Construir una estatua, como si fuera poca cosa. No me malinterpreten, en mi época construí muchas cosas para coloqué la cerca. Cuando coloqué la cerca y el techo de la casa de vacaciones del comisario Oswerzinho, casi se desmaya de la emoción al verla. Por eso no me enviaron al campo, a diferencia de mi predecesor, que hizo un trabajo espantoso. Las estructuras que construí en las afueras de El Gota para los búnkeres subterráneos que alojaron a los partidarios del comandante Speedy fueron bombardeadas y no colapsaron. Pero una estatua, que soy un tallista leñador, yo soy carpintero, diablos. Lucian puede ser experto en los dioses, pero no sabe nada sobre madera, carajo. Aunque supongo que cuando de los dioses se trata, es mejor no hacer alboroto. Luego, supongo que le haré la estatua a hachazos. What's here? This is where we used to gather. My father performed rituals at that altar. They were preparing a ritual for a successful journey. So they left without you? It looks like they didn't finish the ceremony. It's missing some offerings. Without them, the journey won't be successful. So, do you want me to finish the ceremony? You know what? Yes, I do. What do we need? Two things. An animal offering and a sacred item. What should we start with? Let's start with
¿Qué mata? Una ofrenda animal, vale. An animal offering. Where can we find something like that? We have to get creative. En la vimos antes colgado un montón de sí, un montón de vacas. Es demasiado lejos, es verdad. I have an idea. Go behind the stage. There's a workshop there. And we will find the food offering there. Sort of. Vale, vamos a ver, dice ir detrás, pero detrás dónde? Go straight ahead. We can grab that sacred item since we are already here. What am I looking for? My hairpin. What does the hairpin look like? My father carved it in the shape of a bison. At least that's what he said it was. This is where I last saw it. I can't find it. I guess we'll have to find something else instead. A ver esto, un anillo. Yes, that could work. Vale. You just have to bless it, but that's not going to be difficult. Now let's look for an animal offering. There's a workshop behind the stage. We'll find it there. I wonder what happened to that hairpin. Maybe they took it. No. Okay. They knew how important it was. Those are my initials. Did you do that? No, Antek carved it for me. He got such a talking to after. What does the K stand for? I don't remember. Vale, a ver dónde tengo que ir. Otórgame el don de la maternidad, permite disfrutar el ver a mi propio hijo aprender a caminar y a hablar, crecer y mantenernos a mi esposa y a mí en nuestra vejez. Provee un tratamiento con aceite de onagra, aceite de lino y extracto de madera del árbol casto. Una herborista amiga me dio una mezcla de pie de león, milenrama, hojas de ruda, trébol dulce, lavanda, raíz de cálamo, flor de caléndula, lúpulo y escaramujo. No nada sirvió. Pasan los años y temo que mi vientre se vuelva infértil. Juro que si recibo un hijo, lo criaré para que te venere y alabe hasta el fin de tus días. Eres mi última esperanza. Vale, a ver por aquí. Aquí no he mirado. Ahí sí. A ver aquí. Are you sure this will work? Don't worry, it's just about symbolism. It looks like we have everything. We can go back to the altar now. Vale, volvemos al altar. All the children grew up, and because of the radiation, no new ones were born. The youngest was Antek. When he turned 12, he became an adult. They shaved his head and put all the toys in one place for future children. They shaved his head? As you might have noticed, the people here like rituals. Vale, vamos a ver, hacer el ritual. Put the offerings in the bowls. Now bless the items and the ritual will be complete. How do I do that? Just say a few words. Something profound. The gods like that. How about... No matter how dark the night, a new day sun will rise. Yeah, that works. I think we did it. Their journey should be successful now. Wherever they went. Thank you for doing this for me. Since you grew up here, and the people from that recording moved here, did you recognize any of them? Like Lucian?
That scientist? I don't remember anyone like that. At least I don't think I do. Vale, no sé si he visto esto. Sí. Y ahora no sé dónde ir. Todo eso ya lo vi. Y esto también. Sí, por aquí también estuve. Y ahí también. Y esto también lo hice. Ah, por aquí. I'm glad that we finished the ritual. Their journey should be safe now. And maybe ours will be too. Vale, ¿puedo bajar por aquí? Sí, se puede. Vale, pero para nada, no hay nada que... No hay nada que se pueda hacer aquí. ¿Y qué es aquí? Algo no está bien sobre este lugar. What do you mean? I just don't remember being here. The tree. It's the same as the one in your mom's drawings. ¿Qué está haciendo? That's Lucian, the man you're looking for. And there's Dominica. They look like they were friends. He changed. He definitely got older. Oh, that is one cute baby. Creo que tiene un libro en las manos, en teoría. Y está pasando páginas. Your photo fits the empty space. But that doesn't make any sense. It would mean that the baby... ¿Qué fallo del juego? No estamos viendo el libro. I can't imagine what you're going through learning that Lucian is your father. He will never be my father. And I don't want to talk about it. Okay, just... Yeah, okay. It must be your father's... Oh, I mean, Lucian's study. Te dejo esto. Cuando llegue el momento, los dioses jugarán mis acciones. Me pararé frente a ellos, los miraré a los ojos y no parpadearé. Porque sé que el propósito superior es dedicar la vida de uno a salvar a sus seres queridos. Lucian!
fate has brought us here, to the land of Veles, the Slavic god of water and the underworld. Lucian, Obiad. Give me a moment, please. You know, I get nervous before these things. I'm sorry, just hurry up, it's getting cold. Vale, vamos a ver. Hermanos y hermanas, no sabemos cuándo saldremos del búnker. Debemos arreglárnosla y me gratifica ver el espíritu de camaradería entre nosotros y todos los días. Sin embargo, han ocurrido eventos que son difíciles de explicar racionalmente. Loren viene, es que difícil. Encontró una túnica nueva cuando la suya ya no podía repararse. Zabanuchova encontró una azada nueva cuando la que tenía se rompió. Y Jedrek se recuperó, aunque nunca supimos por qué se enfermó ni cómo curarlo. Y la lista sigue. Tengo la sensación de que alguien nos cuida. Y hace poco nos dio una señal. El camino enrevesado del destino nos trajo al reino de Veles, el dios eslavo del agua y el inframundo, pero también de la canción y la poesía. Siento que él está detrás de esas maravillas. Nos manda señales para que creamos, construyamos un altar y una estatua para venerarlo y así ganar su favor y su ayuda. Vale, pues alguien le estaba ayudando y ellos creían que era el dios Veles. No sé quién sería el que le estaba ayudando. Quizá el ordenador estaba haciendo algo, no sé. Can we talk about what just happened? I don't think I want to. Let's just focus on our goal. The control room should be close. Sure. You said you lived here with other people? As far as I remember. Where did they all go? They must have left just before you got here. I don't think you're telling the truth. Está empezando a no fiarse. A ver, esto nada, es un altar. So, you grew up here, underground. Do you remember the world outside? Sure I do. Before the bombs hit, I had a normal life on the surface. Before the bombs hit? Wasn't that like 20 years ago? That doesn't make any sense. Hay un montón de altares. Con símbolos. Cada uno tiene unos símbolos diferentes. Was he really so young when it happened? I'm so sorry, Eva. Vale, a ver a dónde llega esto. It can't be much further. Please, you need to help me. I don't know how.
names on the grave. What's going on here? I don't remember. I don't want to remember. Fernanda? That's his name. You're his daughter. Stop it. I don't want to hear it. You should never have come here. But you wanted me to help you. You can't help me. No one can. This place was built on lies and death. There's only pain here. I'm not going to suffer anymore. I'm shutting it down. It's over. You hear me? It's over. Eva, if he's your father, then I will say this, whether you want me to or not. Vale, pues son hermanos, pero a saber lo que es ella. ¿Y ahora qué? Vale, aquí estará la sala de control, espero. Cerrado. Es ella la que lo está cerrando. ¿Y ahora qué? A ver, aquí hay una escalera. Ah, por aquí. A ver, esta es la sala de control, entonces. Aquí. No se puede leer. A ver. Uf, ni siquiera carga.
Vale, será aquí. So, this is it for me, huh? Do what you want. I refuse to be part of your twisted little fantasy any longer. Faithful are no more. They brought the wrath of the gods upon themselves. Do you understand? They are to blame.
But we're still together. Everyone who matters is alright. What happened to her? Wow, vamos a ver. ¿Y ahora qué? ¿Por dónde seguir? Por aquí. Está demasiado oscuro. Voy a subir un poquito. Lo tenía que haber hecho antes. Por ahí es por donde vine. Ya no sé por dónde tengo que ir. A ver, por aquí fue por donde he venido. Vale, ¿eso qué ha sido? Ah, aquí. Creo, ¿no? A ver si... Arriba. Pues está bajando. Apagando el ordenador. Tenemos tres caminos. Vamos a empezar por este, por ejemplo. No, por este, por el de la izquierda. Aquí hay una escalera. Para el profesor Wolfgang Winkler, director médico del programa Querder Interlia. Estimado profesor, la investigación preliminar indica que el consumo rápido de los biocomponentes se debe al estrés causado por la estimulación constante por parte de los impulsos eléctricos junto con la gran cantidad de información procesada. El estrés en exceso favorece la actividad del eje hipotalámico hipofisiario adrenal, que a su vez provoca la secreción de cortisol, entre otros, lo cual daña el hipocampo. No hay más datos fácticos disponibles en este momento. En cuanto a nuestras hipótesis, tenemos una. Las excelentes condiciones en las que se crían los biocomponentes aumentan el rendimiento del sistema al que están conectados. Pero el uso exclusivo del refuerzo positivo durante la crianza aumenta la liberación de dopamina y genera una adicción a ella. Eso contribuye a la falta de resistencia al estrés y de mecanismos para afrontarlo. Deberíamos investigar qué efectos provoca introducir un método de crianza más estresogénico.
Vale, ¿qué tenemos? Aquí hay algo para desactivar o activar. Ah, no. Vale, ahí es cuando nació él. Ahí está, esta es la hermana, que la conectaron al ordenador. Desde un principio ya me imaginaba que estaba hablando con el ordenador. Ahí está la hermana. Vale, pues se supone que ¿qué tengo que hacer? ¿Desconectar esto? El equipo nazi de investigación neurobiológica intentó transferir información entre las neuronas hipocampales responsables de la memoria y la percepción espacial. Previamente se conocían tres métodos para lograr este objetivo. Sin embargo, el equipo nazi descubrió un cuarto método, mediante el salto de impulsos eléctricos. Llevó a cabo experimentos en cortes transversales del hipocampo humano y descubrió que la vibración leve puede generar polos magnéticos que a su vez activan células vecinas. Así las neuronas pueden comunicarse sin transmisión sináptica electroquímica, incluso cuando se las separa quirúrgicamente. Por ende, las señales neuronales dentro del cerebro se pueden transmitir sin contacto. Esta fue la base de su manejo de la comunicación entre dos biocomponentes. Los dos huéspedes más duraderos estuvieron conectados entre marzo del 45 y agosto del 47. Duramos más tiempo y fueron más eficientes que cualquier otro par de biocomponentes. Los nazis nunca supieron por qué funcionaron mejor que cualquier otro par de huéspedes anteriores. Los huéspedes se llamaban Alex Sikorsky y Michael Sikorsky. Eran hermanos. Vale, pero no sé lo que hacer. Sé que está el cerebro aquí del ordenador y no veo que se pueda hacer nada. Y el juego me va súper lento. Voy a bajarle. A ver. No, haga lo que haga. Va igual, yo va horrible. No sé por qué en esta parte va horrible. Todo el juego me ha ido más o menos bien, excepto esta zona. Vale, vamos a ver las otras habitaciones. Sus resultados, el doctor Rudolf Schroeder indicó que el hipocampo de los biocomponentes sufrió la mayor cantidad de estrés durante el uso excesivo del sistema. Lo que no noto es que hay muchas maneras de contrarrestar el estrés mediante el uso de métodos no invasivos. Las precauciones tales como limitar el número de operaciones en las que el biocomponente puede trabajar simultáneamente o emplear un sistema de trabajo por turno
para la mayoría de las operaciones cotidianas, puede reducir significativamente el estrés que sufre el biocomponente. Ya hemos superado en 10 veces la longevidad de los biocomponentes más duraderos. Eso resulta incluso más impresionante considerando que operamos con solamente un huésped. Por desgracia, no se puede negar que hay un deterioro importante de la memoria del biocomponente. Los delirios también ocurren con cada vez con más frecuencia, sería. Por esta única razón, he decidido realizar un procedimiento físico. Debo decir que es más bien preocupante inyectarle al biocomponente una versión modificada del cóctel de drogas para desarrollar que desarrollaron los nazis para crear un Uber Soldier, ya que nunca se ha llevado a cabo tal experimento, pero la situación es extrema. So this is where you spend all of your time. No sé por qué me va tan lento ahora el juego. I know we haven't seen eye to eye for a very long time, but I wanted to put our differences aside and come here to extend my condolences. Thank you. But I have to get back to work. That's the other thing I wanted to talk to you about. People at the processing plant are worried. No one's seen you since the funeral. I've been busy. As I said, I need to get back to work. I understand that's how you operate, but this obsession, it's not healthy. Wait. The plant isn't overloading the system, is it? No. Everything's working fine. People are calling it a miracle. Good. Good. I can't imagine what it's like to lose a child. Dominika, I don't have time for it. Time for what? Grieving the death of your daughter? You don't understand. I can still do something. She's gone, Lucian. You can't bring her back. There's not going to be a second miracle. Vale, voy a intentar. A ver. So wait and see. So, he faked her death? Quizás si salgo y vuelvo a entrar otra vez. No sé si ese es el problema del juego. Oh, qué diferencia. Ahora sí. Algo le pasó al juego antes. Sí. Vale, aquí no puedo entrar. Ah, está abierto, ¿no? No, no está abierto. No, no puedo entrar aquí. Qué raro, parece que sí que está, pero choco con algo. Vale, pero sigo sin saber qué tengo que hacer. Esta es la grabación que acabamos de escuchar. ¿Qué más tenemos por aquí? Allí al fondo hay algo. No hay duda que las drogas que usaron los nazis tienen resultados beneficiosos en el huésped cuando, y no puedo dejar de resaltar la importancia de esto, se usa de forma correcta. Toda alteración a la fórmula, por más mínima que sea, podría ser fatal. Opino que los efectos secundarios son particularmente útiles, sobre todo considerando la situación actual de los colonos. Quizá llegue un momento en el que debamos defendernos. Sin embargo, su forma gaseosa no es fácil de contener. Es por ello que estimé necesario crear una vacuna que administraré a los creyentes. No hay razón para arriesgar el bienestar de quienes decidieron confiar en mí. Solo necesito asegurarme de que la tomen.
pero eso no debería ser difícil. Hagan lo que... harán lo que sea si creen que fortalecerá su fe en los dioses. Un vino ritual con agregados medicinales debería funcionar. Pues aquí me he perdido porque ya no sé qué tengo que hacer. Eso lo leí ya. Y aquí no puedo entrar. Ah, es que hay otro piso. Aceptación. Y esta es la última ya. El último piso, el último bloque. Vale, por aquí no. Llegó el momento, el destino nos trajo aquí y el destino nos aleja ahora. Mañana partiremos en busca de otro lugar para que podamos llamar hogar. Creíamos que este lugar era el paraíso. Ahora sabemos que nunca debía ser nuestro paraíso, pero podría ser el tuyo. Sé que vendrás aquí. Si no es en un año, entonces quizá en 5. Si no es en 5, entonces en 10, pero vendrás, no puedes evitarlo. Quizá te parezca cruel, pero los dioses tienen un plan para todos nosotros. Puedes intentar huir de tu destino, pero te alcanzará al final. Vendrás aquí y podrás arreglar todo. Tú sabes qué debes hacer, Zain. Pues sabían que yo iba a venir. Vamos a ver cómo acaba esto. Esa cámara que está bajo el agua. Do you want me to read something to you? No. The light is hurting my eyes today. Open the drawer for me, would you? I got upset when you found that. I shouldn't have. It's okay, Mom. I hope he forgives me. Hope who forgives you? When he sees what a smart, brave young man you turned out to be. Mom, what are you talking about? Forgive you for what? Forgive me for taking you away from him. Mom, I don't understand. Why are you telling me this?
not your fault. You did what you had to. Vale, hemos llegado al árbol. This isn't how you imagined you'd find me. Everything came back to me when you found that grave. Like a flood. To think I was keeping the truth from myself for all that time. It's amazing what the human mind is capable of. Eva, you're alive. I am. That's good. At this point, I don't really know, Shimon. What I do know is that I was really upset when I told you to leave. Now I'm glad you didn't listen. There are so many things I want to... I'm tired, Shimon. I don't know how much more of this I can take. I think I'd like to go. What do you mean? I want you to unplug me. Eva... Why? Shimon, I don't even understand what I am anymore. You're my sister. I always wanted to have a sibling. I'm glad I can call you brother. Thank you for saying that. You know, I tried to forgive him for leaving me here, but I can't. Do you think that makes me a bad person? Tell me, what kind of father condemns his own daughter to oblivion? I'm not sure what to say. Luton wanted to sacrifice my life to save you. That's how much he loved you. I'm glad he didn't. I'd rather have a brother in the end. Shimon, that's really a lot to take in. I don't know what to do with it. How do you imagine my life here will look, huh? You think I'll be able to go outside, see the sunshine? What happens if there's a power outage and I'm all alone? Or if someone comes and tries to take this place and use it? You think I'll be strong enough to defend myself? You're stronger than you think. Eva, tell me, what will happen to you if I agree? Well, that depends on what you believe happens when someone dies. What do you think? You'll meet all the people who died before you. That doesn't sound too bad, does it? I think you're ready. Ready for what? To make the decision. I want you to know that I'll accept your decision no matter what it is. Voy a hacer lo que me pide. Eva? I'm here. Thank you, Shimon. It's a relief to know my fate is settled. But that leaves us with you. What are you going to do? Pues no lo sé. Pues quedarme aquí. I want to stay here. What do you think? I'm happy that you'll finally be able to settle down. It's not like this place has a legacy worth continuing.
but I really hope you do something good around here. So, what's your final decision, Shimon? I will stay here. I really hope you have it easier than I ever did. Goodbye, brother. Vale, pues al final no era... no la estaba engañando. Realmente quería ayudarle. Y ahora él se mete ahí y se conecta al ordenador, ¿o no? A ver. Y ahora es él el que controla todo el búnker. Y fin, se acabó. Juego cortito, no ha estado mal, me ha gustado bastante.